Idril nunca saldrá de Mordor. Luchará hasta la muerte. Eso es justo lo que me temo. ¡Voy a enterrarte! ¡Abrir esa bocaza que tiene! ¡Vas al monta! ¡Cógelo! ¡Ah! Quiere matarlos a todos. ¿Pero cómo quieres superarlo si te has muerto? ¡El Tarco! ¡Estás muerto! ¡Veo una rata! ¡Tengo que encenderla! ¡Eres mío! ¿Te apetece salir a cazar tesoros? A los montaraces nos gusta cazar. ¿En qué estás pensando? Con los Uruks hay cosas que son seguras. Como su amor por la sangre, los tesoros y el grog. Ya veo cómo sobreviviste en Mordor tanto tiempo. Su superioridad numérica nos impide hacerles frente a campo abierto. Así que actuamos con sigilo y rapidez. Si hay suerte, salimos con vida. Al contrario que ellos. En situaciones así, el veneno facilita mucho el trabajo. Quizá me convierta en un elegido. Oigo cosas raras. ¿Convertirte en elegido? ¿A qué crees que me refería? ¿A limpiar las letrinas? Hemos recuperado algunos de los artefactos que se llevaron del Gran Salón. Cada pedazo de Gondor que recuperamos es una victoria. Oh, nunca había tenido tanto frío. Lo que daría por volver a Gorgoroth. He mirado por aquí. Sabe que acabará muerto, incluso si estoy como una cosa. ¡Esto te va a dar fresco! ¡Es que queremos atraer a los Ghouls! ¡Un Grog! ¡Prueba el acero!
guardián. ¿Vuelo algo? ¡Es uno de los nuestros! Eres consciente de que Paranor teme por tu vida. Yo ya no temo nada. No habría sobrevivido aquí con temor. Está el tesoro. No veo nada. Me parece haber visto huellas en esa dirección. Vas a tener que esforzarte más si quieres matarme. El veneno es cuestión de dosis y la que has usado es bastante pequeña. ¡Mis ojos son tuyos! ¡Yo traigo la oscuridad! Voy a obligarte a beber tu veneno. ¡Ayudadme a buscar a ese gusano humano! ¡Te encontraré, Arco! ¿Y esperas una invitación o qué? ¡Mátalo! ¡Abrasa! ¡Este brujo abrasa! ¡Te mataré! ¡Haremos pedazos! ¡Ah, sí! ¡Duele! ¡Es más si eres! ¡Es esa vez! ¡Lo está maldito! Yo diría que fue una de nuestras misiones más exitosas. Ya ni recuerdo a esa joven y asustada soldado que conocí en la Ciudad Baja. ¿La que te salvó la vida frente a aquel capitán? Exactamente. Deberíamos reunirnos con Varanor y comprobar cómo le va. Talion, Minas Ithil está perdida, pero nos queda Mordor. Los exploradores de Varanor habrán hallado ya más cautivos. Cierto, los orcos dependen de eso. ¿Habéis oído ese? ¡Escoria! ¡Tú y yo, eh! ¡Venga! ¡Encontrad al asqueroso Tarco! ¡No pasarás por encima de mí! Cuando el tiempo se pone malo de verdad, es atroz estar ahí fuera. ¿Qué? ¿Habéis? Veo al montador. La
¿Sabes qué es lo más extraño acerca del ojo? Sí, que no. Varanor. Un explorador dice que hay prisioneros aquí. Pero también demasiados orcos. Mejor vayamos cada uno por un lado. Allí estaré. Y Varanor, debes tener cuidado. Tuve uno la semana pasada. Un cerdo muy duro. Para. Para. Por favor. Pagarás por esto. Sí, bueno, todos tenemos que pagar por algo. ¿Qué ha sido eso? ¡Muere! ¡Date cómo eres! ¡Ahora! ¡Mirad quién está aquí! No sé cómo nos has encontrado, pero gracias, Montaraz. ¡Traidores! ¡Vamos a sentir esto! ¡Mata! ¡Sangra! ¡Escoria traidora! Tenemos que salir de aquí cuanto antes. ¿No lo entiendes? ¡Tenemos que irnos! ¡Sucia escoria! ¡Matadme ya! ¡Matadme ya! Había perdido la esperanza. Gracias. ¡Estás muerto! ¡Toma eso, aparición! ¡A por él! ¡Por favor! ¡Soy tu venga! ¡Podrás con todos, maldito humano! ¡Lo llevarás a mañana! ¡Asqueroso! ¡Gusano! Tengo que darte las gracias. Llevábamos un tiempo tras este capitán de Gondor. Nos ha dado bastantes problemas hasta ahora. Tu amigo no está, pero nos divertiremos. En fin, para eso has venido, ¿verdad? ¡Vamos a desangrar! ¿Está aquí? ¡Lo destriparé! ¡Mantenerlo lento! Me pregunto si podrían trasladarme a Minas Morgul. ¡Atacad el fuego y seguid luchando!
¡Noruk ha caído! ¡He captado tu atención! ¡Viajo lo ve todo! Podían haberlo matado y no lo hicieron. No, tienen otros planes. Se lo van a llevar a Gorgoroth.
El rey brujo asegura su ciudadela con un... contenernos con murallas. Deberíamos usarlas para colocar de ellas el motor. ¡Desarmadlo! ¡Montaraz! ¡Montaraz! ¡Ningún orco puede matarme! ¿Y un hombre? Lo dudo mucho. ¡No puedes pararme! ¡Tendrás que bloquearme! ¡Acabaré contigo! ¡Muere, Ness! ¡Los mueres! ¡Te voy a dar un paso adelante! ¡No puede ser! ¡Intentas lo imposible! El rey brujo se ha establecido en este lugar. Cuando el ejército esté listo, lo expulsaremos. ¡Eh! ¡Es el Montaraz! ¡Ya lo tengo! La magia oscura infesta los huesos de esta ciudad. Ha dejado de ser Minas Ithil. Ahora se llama Minas Morgul. He seguido a uno de los espectros del anillo desde la cueva de ella, la araña. Vino a lamerse las heridas. No hicimos más que espantarlos. Estate alerta. ¿Tu capacidad para rastrear a los Nazgûl? ¿Otro regalo de Galadriel? Regalo. Es una forma de verlo. Hemos venido por el Palantir. Eso es lo único que importa. Entonces tendremos que abrirnos paso luchando. La ciudad está plagada de orcos. No tienen por qué ser un obstáculo. Podemos usarlos en nuestro beneficio.
¡Espera! No deberíamos separarnos, Montaraz. A mí no se me escapa nada. He visto al asqueroso. ¡Cómete esto, tío! Montaraz, no te separes. Conozco el camino. ¿A dónde vas? Deberíamos permanecer juntos. Los nueve no se detendrán hasta hacerse con el anillo. Ese anillo no es su premio, es su destrucción. ¡Miserable! ¡Basta! Montaraz, no te separes. Conozco el camino. No deberíamos separarnos, Montaraz. Me escapé de una pelea el otro día. Pero al menos estoy aquí todavía para contarlo. En tu lugar yo me callaría esa historia. El capitán dice que va a echar a los desertores a los carajos. Tendrá que coger... Ya he hecho hueco para otra jarra. Queda un... ¡Vas a sentir! ¡Sigo intentándolo! ¡Debiste unirte a nosotros! Los espectros del anillo son invencibles. Siempre regresan. Pero no dejáis de luchar. No. Nunca. ¡Toma esto! ¡Quiero!
Menudo banquete de día a la noche. Increíble. Estaban asando a un gondoriano jovencito con una manzana. Tiene que haber un modo de derrotar a los Nazgûl. Si lo hay, aún no lo he encontrado. Quédate a mi lado, Montaraz, y te mostraré lo que es un espectro del anillo. El rey brujo ha tomado posesión de esta ciudad. Y ahora tomará posesión de vosotros. Nadie puede vencernos. La elfa lo sabe. Mira cómo masacró a tus adeptos. Nos ha robado nuestros adeptos.
puedes derrotar a los nueve, te unirás a ellos. ¿Qué es lo que te han hecho? Arrodíllate ante tu rey. ¿Obtuviste la visión? Sí. ¿Ahora lo entiendes? Fueron grandes hombres, pero cayeron ante un anillo de poder. Los anillos de Sauron están hechos para subyugar a su portador. Me di cuenta muy tarde. Pero ahora he forjado un anillo perfecto. Un anillo puro. ¿Y para qué tanta pureza? Mientras esa sombra se cierra, sobre la ciudad. No hay esperanza de retomarla. Pero hay otros lugares en Mordor que podemos conquistar. Solo necesitamos un ejército. Estamos con los demás buscando rezagados escondidos detrás de algo se ha movido por ahí.
¡Metano Ion Ammonion!